Sí, buenas tardes. Ahora cuando venía para acá, escuché por la radio el asunto este del avión que se cayó, de Germanwings, y me ponía a pensar en esta actividad, en esta presentación del libro y en este suceso tan extraño que podría dar pie a escribir un cuento, porque no se sabe qué pasó detrás de esa cabina. Simplemente sabemos que, o sospechamos que el copiloto o perdió los estribos, era un psicópata, no sabemos, pero la cosa es que fue la persona que llevó el avión a que se cayera y que tantas vidas se perdieran injustamente. Bueno, pero la verdad es que he traído a colación esta noticia porque pienso que tiene mucho que ver con esta novela. Seguramente Rosa Beltrán nos dirá por qué, o puede ser que ella no esté de acuerdo con esa afirmación. Esta novela me llamó mucho la atención hace unos meses atrás, porque hay una tendencia actual de escribir, por un lado, sobre figuras históricas. Yo creo que esta tendencia viene desde la época en que surgió el nombre de La Rosa. A partir del nombre de La Rosa han surgido muchísimas novelas históricas que toman personajes y momentos históricos, y también sobre todo un enigma que debe ser resuelto. También por otra parte, en la novelística reciente hay una serie de novelas que tratan el tema de la ciencia, de figuras científicas, de descubrimientos científicos. Pensemos por ejemplo en Volpi, En busca de Klingsor y demás. Por otra parte, esta novela es deudora de una fiel tradición que viene desde el boom literario, de escribir novelas con una serie de fragmentos, de novelas abiertas con varias historias intercaladas, ¿no? Esta novela trata de dos historias. Una es la historia de Darwin. Del Darwin lo presentan niño, joven, y luego lo presentan ya adulto, casado con su esposa, sus conflictos matrimoniales, el problema de la censura del libro, de todo lo que padeció por la teoría por el libro del origen de las especies y la teoría de la evolución. Y por otro lado, una serie de historias que giran en torno a un personaje muy extraño que se cuelga de la web y primero tiene un programa radial y posteriormente le gusta exponer cuerpos, pero cuerpos con unos rasgos específicos, porque quiere hacer como un museo que revele la decadencia, el desastre en el que hemos caído en la civilización humana, el desastre de la especie humana. Sin embargo, yo no quiero abundar demasiado y ponerme a hacer una perorata de la novela, de mi lectura. Creo que lo mejor que podríamos hacer para presentar este libro, para darle bienvenida a este libro y a la escritora aquí en Monterrey, es hacer unas preguntas, que sea como una especie de plática. Y seguramente ustedes posteriormente van a tener otras preguntas que hacer. Entonces, pues yo tengo aquí unas preguntas que quiero hacer. Y la primera sería, ¿podría Rosa explicarme cómo se gestó el proyecto estético de esta novela? ¿Cómo se gestó? ¿Cuál fue el embrión que te llevó a hacer esta novela? Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Ana Laura Santa María. Muchas gracias a la Cátedra Alfonso Reyes y al TEC de Monterrey y al Museo de Historia Mexicana. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes hablando del cuerpo expuesto, aunque no haya libros físicos. Mañana se pueden conseguir en la librería que se llama La Ventana, estarán allí. Bueno, para que todos corran presurosamente antes de que se acaben los ejemplares. Qué bueno que al anunciar que iba a presentar este libro y al leer el currículum no pasó lo que ha ocurrido en otras presentaciones, ¿no? Ahí viene Rosa con el cuerpo expuesto, qué horror, sería espantoso. El cuerpo expuesto habla, y para contestar a tu pregunta, de lo que somos, pretende dar una
hacer una exploración de lo que somos como especie, es decir, de analizar aquellas pasiones, aquellas conductas que siempre hemos atribuido a motivaciones que tienen que ver con valores, características positivas, la bondad, la solidaridad, el compañerismo, todo esto que desde la filosofía ha sido analizado desde distintas entradas, y solamente hasta Bertrand Russell es vista, son vistas algunas de estas cualidades como necesarias para la sobrevivencia, es decir, tienen una razón biológica, no es que seamos buenos los seres humanos, ¿no? Ni buenos ni malos, somos capaces de lo que sea, dependiendo del contexto en el que nos pongan, todos somos capaces de vivir cualquier pasión humana. La novela nació primero a partir de los casos, curiosamente. Aunque yo sabía que tenía un eco darwiniano lo que estaba escribiendo, los casos fue lo primero que se me presentó, porque igual que ustedes, empecé a preguntarme por qué estamos exponiéndonos tanto, es decir, por qué tenemos esta necesidad exhibicionista en el posmodernismo, en esta época, ¿no?, que nos caracteriza. ¿Por qué los programas de televisión han cambiado radicalmente de los 80 para acá? Y una buena parte de ellos son estos talk shows donde la gente habla de sus intimidades o sus supuestas intimidades, dependiendo de si el programa está arreglado o no. ¿Y por qué nos fascina verlos, o fascina verlos en todo caso? Los talk shows, Big Brother, todo esto. ¿Por qué hay esta necesidad en las redes también y a través del internet de la gente de contar sus historias? Pero más enigmático aún, de contar sus historias cotidianas, de exhibir su cotidianidad. Esto es una cosa muy rara porque la compartimos, porque todos hacemos más o menos lo mismo, ¿no? ¿Por qué en Facebook la gente sube fotografías donde pone aquí estoy con mi tía Chonita en una barquita que nos fuimos de fin de semana, aquí estoy de fiesta? Casi siempre tienen la característica, estos formatos, de presentar a la gente en una situación eufórica o de presentarnos en una situación eufórica, ¿no? Como si esa fuera la tónica que describiera la época que estamos viviendo. El que llega deprimido, el que llega reflexivo, el que llega sin nada que sea extraordinario en términos eufóricos es el aguafiestas, ¿no? Entonces, la gente se toma fotografías en las fiestas, por supuesto, muchas, como si esa fuera su cotidianidad, en las comidas, como si lo que hiciera fuera comer toda su vida. Bueno, a partir de esos programas en la radio, de esos programas en la televisión y de esa necesidad de exhibirse en términos eufóricos, empecé a preguntarme qué nos caracteriza, cómo estamos utilizando nuestra experiencia para narrarnos y para narrarla y qué papel ocupa el cuerpo en esto, ¿no? Vi una vez un programa de televisión que me llamó mucho la atención, ¿no?, y que es uno de los detonadores, tal vez, porque esto lo empecé a escribir hace tiempo. A la par que iba haciendo la investigación después sobre Darwin, cuando supe que tenían que ir acompañados estos casos de un eco darwinista, pero no sabía qué formato final iban a adquirir. Y el programa que les voy a contar que vi, estaba enferma, no fui a la universidad, encendí la televisión, como hacemos todos, y vi un programa, era El Show de Cristina. Les voy a contar este programa, porque van a ver ustedes qué emblema de nuestro tiempo representa, ¿no? El programa consistía en una suerte de hada madrina, que se llama Cristina Saralegui, que invita al auditorio a que a través de cartas le cuenten algo que quieren representar. ¿A qué le van a dedicar el programa? Y entonces ustedes han visto esos formatos también, es por ejemplo el encuentro del padre y el hijo, que no se han visto en muchos años, este tipo de cuestiones, son las que la gente quiere que salgan a escena. El programa que a mí me tocó ver era el de una mujer, cuyo nombre no voy a olvidar, ¿no?, Evelina Cardoso, salida de unos 40 y tantos infiernos, que lo que quería era que le aplaudieran. Y como la anfitriona era una especie de hada madrina, como les digo, concede el deseo, ¿no? Y entonces, en un estadio en Miami, como para unos 5,000 voluntarios, hace que esta mujer
salga a escena para recibir un aplauso. Y yo dije, estoy ante algo verdaderamente insólito. Tengo que seguir viendo esto, ¿no? No puedo cambiar de canal. Se alquila este estadio, la gente se presta a aplaudir, además convencida de que lo va a hacer con emoción, porque quiere, no les pagan. Y Evelina Cardozo, vestida para la ocasión, o sea, de lentejuela y todo, con un peinado muy complicado, con un Kleenex en la mano que se le iba desbaratando, a una señal de Cristina irrumpe triunfal, es decir, sale como Dios le da a entender a escena, porque no está preparada para ello, y recibe el aplauso. Y es un aplauso olímpico, es decir, es un aplauso de casi 5 minutos, es muchísimo tiempo. Yo dije, vamos a ver qué hace esta mujer cuando recibe el aplauso. Y la mujer lo que hizo son los gestos que uno hace cuando recibe un aplauso, ¿no? ¿Sí? Ya saben. Pero se le acaban los gestos y el aplauso sigue. Y entonces llora, y utiliza el Kleenex que trae, hasta que por fin entra ya Cristina y se la lleva y dice algo así como, qué emoción haber vivido este momento tan importante. 5 minutos pueden ser como 5 vidas bien vividas y tal, ¿no? Bueno, y yo dije, bueno, un gran paso, ¿no? Un pequeño paso para la humanidad, un gran paso para Cristina y para Evelina Cardozo. Qué cosa tan interesante lo que acabamos de ver, lo que acababa yo de ver. ¿Cómo lo significo? ¿Qué significa? ¿Cómo alguien puede pedir un aplauso en público y alguien puede concedérselo? Y todos los que estaban presentes dando el aplauso estaban realmente emocionados. Ella estaba, por supuesto, muy emocionada y la anfitriona también. Es decir, teníamos todos los elementos que componen la gestualidad del aplauso y eran auténticos. La emoción era auténtica, el aplauso era auténtico, los personajes estaban ahí de verdad aplaudiendo porque querían y solo faltaba un elemento, que es el más importante, aquello por lo que le aplaudían, ¿no? Un aplauso es un símbolo como reconocimiento por algo y ese algo es lo que no existía. Y por eso me pareció un momento determinante para describir una de las características de nuestra época, ¿no? La forma sin contenido, la euforia y la moral del éxito, a toda costa. Esta venta masiva de libros de autoayuda, ¿no? Son los libros que más se venden, como ustedes saben, que realmente son promesas como ese aplauso, un poco, son promesas vacías. A lo mejor ustedes saben que el libro más vendido de autoayuda en todos los tiempos es el libro de Dale Carnegie, es un tipo que vivió en los años 30, ¿no? Y se llama ¿Cómo ganar amigos e influir en los demás? Quiero decirles que Dale Carnegie se suicidó y tuvo enorme éxito con su libro, ¿no? Bueno, todo esto empezó a hacer que yo quisiera coleccionar, que me volviera una coleccionista. Me volví una coleccionista de casos, ¿no? Platicados, oídos en la radio, vistos en la televisión, que son los que están en el libro. Y después ya vino esta manera de intercalar la vida de Darwin, la parte no escrita de la vida de Darwin, como un apunte secundario a la historia principal, que es preguntarnos qué estamos haciendo como especie, ¿no? De qué manera nos afectan los alimentos manipulados, de qué manera cambiamos o reconstruimos nuestra identidad a partir del cuerpo, nos tatuamos, nos cambiamos de género, de qué manera se construyen los paraísos que tienen que ver con el cuerpo, el ejercicio, por ejemplo, uno de ellos, las enfermedades endémicas de esta época como la anorexia y la bulimia, todo esto que construía casos lo fui poniendo, lo fui registrando. Y luego me puse a ver que cada uno de ellos tenía un eco con las teorías evolucionistas de Darwin y que Darwin era un coleccionista también, igual que quien colecciona estos casos. Y que Darwin era un inadaptado también, ¿no? Y una de las preguntas que están detrás de este libro es, ¿y qué cosa es ser alguien adaptado? ¿Por qué todos nos sentimos tan inadaptados a nuestra época? Si una época es como la casa que construye el arquitecto, que está hecha para el cuerpo, para el uso del individuo, y ustedes se dan cuenta que la arquitectura va cambiando a lo largo de las distintas épocas y que no se vivían las casas del mismo modo a principios del siglo XX que como se viven ahora, eran oscuras, tenían cortinajes, estaban hechas para la intimidad, para guardarse, ¿no?
Y ahora, a partir del Bauhaus, tienen vidrios, no tienen cortinas, están hechas para la exposición, y esto tiene que ver también con el acto de exhibirse. Bueno, ¿por qué, si existe esa necesidad de exhibirnos y de apertura y de euforia y de una época solar, etcétera, por qué en cambio la depresión es la pandemia desde los 90? ¿Por qué en cambio nos sentimos inadaptados todos a las distintas edades a esta época, ¿no? ¿Y qué significó la inadaptación de Darwin? ¿Cómo pudo un ser como Darwin, es decir, un desadaptado social, ser el parteaguas de un momento histórico, ser el que cambió la historia de una vez y para siempre? Ya nunca nos podremos ver como especie sin Darwin, sin la teoría de la evolución de las especies, ¿no? Aunque también ahí hay muchísimas preguntas que hacerse, y no me quiero comer todas las tuyas, pero bueno, solo quiero… Bueno, no, mejor tú sí. Mejor tú sí. Bueno, además de la banalidad, de esta trivialidad, de este vacío sin sustancia, también otra vena de la novela que aparece mucho son las perversiones. Una de las cosas, yo diría que de las cosas que más me gustó de esta novela fueron esos siete casos que son cada uno de ellos reveladores de desajustes en la especie humana. Algunos muy perversos, y una cosa que me llamó en la que aparece a lo largo de la novela es una idea que tiene el personaje principal, que es un personaje que vivió discriminado, que es chaparro, que se siente feo, y porque siempre se ha sentido discriminado, pues ha decidido tener esta colección de fenómenos o de personas así que han vivido situaciones muy duras. Y este personaje dice muy seguidamente a lo largo de la novela que la especie humana vive un proceso de involución, y también dice que la especie homínida no tiene salvación. Ahora, la pregunta sería si Rosa Beltrán está de acuerdo con eso, como lo dice el personaje, o simplemente son las opiniones del personaje. Claro que son las opiniones del personaje, pero cuando ustedes la lean, si la leen, se darán cuenta de qué clase de ficha es el personaje. Entonces verán si es digno de credibilidad o no. Es inquietante hablar de evolución, porque cuando un médico dice vamos a ver cómo evoluciona el paciente, eso quiere decir que el paciente también se puede morir, ¿se han dado cuenta? Por lo tanto, la evolución no necesariamente es hacia algo positivo, hay una evolución negativa. Y Darwin nunca habló, cuando habló de evolución, de que fuéramos a ser cada vez mejores. Y tampoco dijo que los mejores son los que sobreviven, aunque después las teorías darwinistas se utilizaran para los fines propios del nazismo, ¿no? Y hayan sido también terreno muy abonado a las peores causas. Dijo que sobrevivían los más adecuados a la sobrevivencia. Y esto puede ser cualquier cosa. Los casos de los que habla el personaje son en efecto los más adecuados para esta época. Si parece que son perversos, es porque es el lector el que lo está pensando, porque es el lector, que se llama Eduardo Parrilla, el que está decidiendo en este momento que son perversos, ¿no? Pero en realidad los casos pueden verse desde muy distintas ópticas, incluso desde la óptica optimista del humor. Por ejemplo, el primero pues, es el arte del deterioro. Entonces, es una pareja que ha vivido junta, han vivido juntos a lo largo de toda una vida, y entonces él se dedica a entrenar a su mujer, él ya es viejo, ¿no?, en el arte del deterioro, es decir, la venda de los ojos, le impide moverse, escuchar, etcétera, para que ella tenga posibilidades de sobrevivir cuando él no esté. Se va imaginando situaciones desastrosas y ella aplicadamente va sobreviviéndolas. No les digo cuál es el remate, ¿no? Ustedes ya verán cuál es el remate de esa historia. Pero esto habla de algo que es muy inquietante desde el punto de vista de la biología. Leí
a Abel Abelsfeld, que es uno de los más eminentes biólogos vieneses, que estudian ahora la biología a niveles muy sutiles. Por ejemplo, él habla de que la atracción hacia una pareja se da por causas que ni siquiera nuestro inconsciente registra. A través del olfato, pero no de manera de la que nosotros seamos conscientes, nos atrae a alguien que tenga los anticuerpos necesarios para nuestra sobrevivencia. Eso explicaría que a veces nos enamoremos tantas veces de la pareja equivocada o de aquella con la que no podemos sobrevivir a otros niveles, pero sí a nivel biológico, ¿no? O que las parejas permanezcan juntas durante muchísimos años sin que nos expliquemos por qué. Por lo menos abre una puerta de acceso muy intrigante para explicarnos el porqué de estas necedades en las distintas relaciones humanas, ¿no? O aparentes necedades o aparentes perversiones. Los casos están vistos desde el punto de vista biológico. La bondad, la solidaridad, en fin, todos estos epítetos con los que empecé, están puestos de lado. ¿Qué diría Darwin de cada uno de estos casos y qué dicen los neurobiólogos y los neurocientíficos de todos estos casos, ¿no? Yo no tomaría partido por lo que piensa el personaje, porque es tan solo un personaje y porque, pues, por lo que pasa al final. Otra pregunta es sobre en qué medida la realidad mexicana que nos rodea, aunque ya te has dado un ejemplo de ese programa, sí, de reality show, sí, en qué medida la realidad mexicana te sirvió como un material o como un punto de partida para hacer esta novela específicamente, porque yo siempre pienso que uno escribe una novela o hace una obra pensando en el momento en el que vive. A lo mejor no está consciente uno de las implicaciones, pero puede estar muy consciente de ello. Entonces, ¿en qué medida te ha servido la realidad mexicana para crear esta novela? En una buena medida, porque la mayor parte del tiempo vivo en México y porque muchos de los casos que coleccioné, no todos los que están en el libro, fueron vividos en México, ¿no? Ocurrían en México, pero otros casos no, los de las anoréxicas, el club de las anoréxicas, esto es universal, no solamente de habla hispana, ¿no? Y existen las redes, y otros más tuvieron que ver con cosas que veía yo en Los Ángeles. Yo viví en Los Ángeles y suelo ir con frecuencia, porque además California me parece un lugar donde ocurre de manera hiperbólica, ¿no? Repercute de manera hiperbólica, en términos de cultura, todo esto que llamamos el posmodernismo y que después va a ser transmitido a través de las películas de Hollywood o de la televisión, de la cultura en general, ¿no? El ejercicio masivo, esta idea de que si no puedes cambiar el mundo, por lo menos cambies tu cuerpo, y los gimnasios atestados en las tardes, y los trabajos de tatuaje, y todo esto ocurre en Los Ángeles. Entonces, muchos de los casos ocurren en distintos lugares, porque también gracias al internet estamos ya viviendo realidades más allá de las fronteras geográficas, pero está situada en México. Sí, hace un momento dijiste que tu novela se fundaba en una realidad posmoderna. Creo que mencionaste el adjetivo. ¿Cómo tú calificarías esta novela, si, social, posmoderna? ¿En qué sentido la pondrías tú? Digo, si es que hay una definición, no necesariamente, pero como se ha hablado mucho de la posmodernidad, y verdaderamente la novela tiene rasgos que sí encajarían bien en los rasgos de la posmodernidad, quisiera saber cómo ves tú estéticamente esta novela, cómo la clasificarías. Yo no creo mucho en las clasificaciones, porque, por ejemplo, la novela tiene cuentos, los casos son cuentos redondos, tiene ensayo, tiene una parte que es una diatriba, tiene otro tipo de narrativas, y parte de mi propósito era imitar distintas narrativas para construir una
una idea de contemporaneidad que contrastara con la idea de lo que para Darwin en su tiempo era lo válido. Tenía que escribir la historia de Darwin siendo coherente en la narrativa con la novela del 19, ¿no? Con la época darwinista. También para que se pudiera entender por qué le costó tanto trabajo decidirse a hablar de la conclusión a la que llegó, por qué ocurre esta tragedia, ¿no? Que es durante 20 años coleccionar y coleccionar datos, reunir datos, sin haber formulado la teoría que les va a dar sentido a todas estas colecciones, hasta que llega el manuscrito de Wallace, en el que Wallace, no un naturalista tan reconocido como Darwin, ¿no? Ni siquiera pertenecía a las academias de ciencias naturales, que estaba viajando por el mundo, le manda inocentemente su manuscrito para ver si él lo aprueba, y en ese momento se da cuenta que es la conclusión a la que él había querido llegar y que no ha podido presentar de manera formal, ¿no? Y ahí es donde arranca la novela y arranca también la historia trágica que acaba muy bien para Darwin. A Wallace no le va muy bien, ¿no? Porque Darwin es al que reconocen, la formalización, en teoría, del origen de las especies. Y tenía que escribirla de esta manera, contrastando las distintas narrativas, para que fuera verosímil el rechazo enorme hacia las teorías de Darwin, la imposibilidad de él de formularla, la traición al pacto que había hecho con su mujer, que ahora nos parecerá una cosa ingenua, ¿no? Pero la honorabilidad y los pactos tenían un sentido muy distinto en la época victoriana. Y para Darwin realmente fue un momento dramático aquel en el que tuvo que presentarle a Emma el manuscrito donde niega la existencia de Dios, porque entonces Emma, que ha vivido para él toda su vida, es su prima, pero es su mujer también y ha tenido varios hijos, y lo ha cuidado muchísimo porque Darwin pasó la mayor parte de su vida enfermo. Nunca se supo si era algo que había adquirido, una enfermedad que había adquirido en los viajes por el Beagle, o si era hipocondriaco o qué. Todavía no se sabe, pero el caso es que vivió enfermo y aislado en una parte de la casa, trabajando mientras ella criaba a los hijos, mientras ella vivía para la familia, mientras ella cocinaba. Ella siente una enorme traición cuando lee ese manuscrito, pero a la vez sabe que es tan riguroso Charles, que no puede estar mintiendo, que no puede estar escribiendo algo que sea falso, ¿no? Y por supuesto que le echa en cara que escriba eso, y le echa en cara además que le demuestre de alguna manera o que insinúe que entonces no se van a ver en la eternidad, porque esa es la apuesta que ella ha hecho. En esta vida se va a sacrificar, pero en la eterna sí que va a estar con Charles todo el tiempo, ¿no? Entonces, yo tenía que contrastar las distintas narrativas para conseguir la verosimilitud del libro, que tú lo pudieras leer como algo natural de principio a fin, como algo transparente, y que sin embargo no te brincaran estas distintas, los significados en las distintas épocas. Sí, una de las cosas que… hay dos temas que a mí me llamaron mucho la atención. Ah. Uno tiene que ver con esto de… tal vez la frase que más se me viene a la mente, con los usos y costumbres de la civilización. La civilización pareciera que lleva una velocidad y no puede detenerse a las diferencias teóricas, a las posiciones, por muy interesantes que sean, que trastoquen ese orden, que fue lo que sucedió con el darwinismo y con Darwin, y todavía sigue sucediendo. Sí, todavía sí. Mucha gente, el otro día estaban hablando los republicanos en Estados Unidos de que hoy una noticia de que no creían en Darwin. Entonces todavía hay organizaciones a nivel mundial que están en contra de Darwin por las implicaciones teóricas y la destrucción del mito bíblico del Génesis, y también por las implicaciones respecto a Dios. Entonces, uno de los temas es ese, de cómo la civilización pareciera no poder aceptar que la ciencia, que una nueva teoría replantee la realidad y que se le tome seriamente. Esto se ve mucho en la esposa de Darwin, uh-huh. Claramente, porque ella lo que quiere es verse en el cielo, en el paraíso, cuando lleguen los dos, y que los dos lleguen a esa meta
por una comunión religiosa entre los dos. Ahora, otro tema que a mí me llama mucho la atención y también tiene que ver mucho con Darwin es el tema de las diferencias. Porque aquí aparece muy bien retratado Darwin cuando era un adolescente, imberbe, que su padre le decía, ¿y qué vas a hacer? Pues no sé. Y lo ponía a estudiar una cosa y no daba pie con bola. Era un cero a la izquierda, como se diría. ¿Y quién hubiera pensado que ese hombre, que para su padre era como un cero a la izquierda, se fue en un viaje por 5 años en el Beagle, regresa transformado y en ese viaje se transforma en un genio? O era un genio y el padre no sabía reconocerlo, ¿no? Entonces, pero el tema de las diferencias aparece aquí de muchas maneras, porque todos esos cuerpos expuestos, todos tienen que ver de una manera u otra con el tema de la diferencia. Entonces, quisiera que pudieras abundar sobre ese tema. Eso primero que mencionaste, la adaptación de nuestras ideas al marco cultural en el que vivimos, es algo realmente intrigante, es algo muy enigmático, ¿no? ¿Cómo adaptamos a un descubrimiento, algo que acabamos de descubrir, a un paradigma que no sea el paradigma en el que estamos viviendo? Eso es lo que distingue al genio. Porque el capitán Fitzroy, con el que viaja Darwin, y que es un ser absolutamente generoso, está desde luego de acuerdo con todo el proyecto monárquico, ¿no? Es noble, está financiando el viaje para su majestad, está haciendo mediciones cronométricas alrededor del mundo, está adaptando el barco y además le ha dado cabida a Charles Darwin porque es hijo de otro personaje célebre, de un médico muy connotado y nieto de un teólogo famoso también. Bueno, le da cabida en el barco para que sea su compañero de conversación, porque es alguien que le va a poder hacer compañía, porque estos viajes eran una cosa dura en realidad, ¿no? Dificilísima. Era prácticamente exponer la vida. Es increíble que hayan hecho lo que hicieron estos viajeros en el siglo XIX y además anotando las especies y sacando conclusiones, en fin. Fitzroy es, sin embargo, un personaje profundamente creyente desde el inicio y no está dispuesto a renunciar a ninguna de sus creencias. No quiero decir que equivaldría a los republicanos de los que hablas, pero era un conservador, ¿no? Y no es que Darwin no lo fuera, lo que pasa es que Darwin tenía una mente, estas mentes geniales, que son capaces de ir modificando el paradigma o la estructura cultural de la época en la que viven, porque saben leer el texto de la vida, porque saben leer el texto de la realidad que tienen enfrente. Ante todo, Darwin es un lector, también por eso me interesó muchísimo como personaje. Lo que hacían los naturalistas era leer en la naturaleza el pasado y el futuro, aunque esto suene como cuestión de quiromancia, no tiene que ver con eso. Imagínense qué fascinante es poder ver en un fósil algo que ocurrió a millones de años de distancia, ¿no? Cuando ya no está ocurriendo, poder hacer estas asociaciones a través de las capas geológicas, es decir, tener un conocimiento de la naturaleza que nosotros hemos perdido, ya no somos capaces ni siquiera de distinguir una especie de otra, si se trata de pájaros, por ejemplo, ¿no? De aves o de árboles, ¿no? Bueno, pero esto no sucedía en el 19, mucho menos con Darwin. Entonces, hay un momento muy interesante en el que en uno de los viajes encuentran una criatura que se llama gliptodonte, que es una suerte de armadillo, es el antecesor del armadillo contemporáneo, pero es gigantesco, es muy grande. Si algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de ver la exhibición que hubo sobre Darwin hace no tantos meses en San Ildefonso, y creo que es itinerante, que va por distintos lugares, ojalá viniera, se van a dar cuenta del tamaño, ¿no? Bueno, cuando Fitzroy ve el gliptodonte, lo primero que se le ocurre es decir, ya sé, es que la puerta del arca de Noé era más grande de lo que dice la Biblia. O sea, sigue en su paradigma. Claro. Y en cambio, lo que Darwin concluye es que es un antecesor, que es un antecedente, que tiene forzosamente que ser un antecedente de ese armadillo moderno, ¿no? Aunque también sufre bastante, lucha bastante contra sus
paradigmas, porque especies que aparecen en América aparecen también en Europa, aunque con rasgos diferentes, o todos los famosos hallazgos en las Islas Galápagos, los famosos hallazgos de los pinzones con picos diferentes, ¿no? Lo obligan también a replantearse todo el conocimiento, toda la estructura teórica que tenía. Bueno, eso para hablar de adaptación. ¿Qué hace que unos seres sí puedan brincar más allá de su horizonte cultural, ¿no? De los paradigmas de su tiempo, y otros no? Eso es una cosa enigmática. Y otra, ¿qué hace que después de leer estas teorías, que tienen 200 años y que no han sido refutadas, es decir, la ciencia ha descubierto cosas que Darwin no sabía, obviamente, como por ejemplo la existencia del genoma, ¿no? No sabía de genética. Pero ninguno de los conocimientos actuales desdice, de alguna manera, o refuta la teoría de la evolución. Esta sigue siendo un modelo para los biólogos. ¿Cómo es posible que, si esto es algo que existe desde hace 200 años y que uno cree que es como prueba superada en la ciencia, de pronto hay estos pasos hacia atrás, como los que tú mencionas de los creacionistas? ¿Cómo es posible que haya escuelas en Estados Unidos que prohíban los estudios de Darwin, el estudio de la teoría de la evolución, ¿no? Porque crean en algo que se llama el creacionismo, es decir, que nosotros somos producto de una inteligencia superior y que estamos hechos a imagen y semejanza de esa divinidad. ¿Cómo? ¿Por qué? Esto también es algo enigmático. ¿Es que entonces Dios, la idea de Dios, es una necesidad biológica? ¿Es que nos sirve para sobrevivir? ¿Cómo explicamos una época como la que estamos viviendo, donde el islamismo crece y crece, ¿no? Donde muchas de las religiones monolíticas se expanden y empiezan a actuar como actuaron siglos atrás en la historia? ¿Por qué? ¿Qué hay en nosotros, los seres humanos, también en términos biológicos, que hace que demos estos pasos hacia atrás, ¿no? Que parecerían regresiones. Muy bien. De todas maneras, yo pienso que Fitzroy también tiene una dimensión que me atrevería a decir, bueno, salvando las diferencias, que se parece un poco a los republicanos, porque es etnocéntrico. Sí. Habla de que quiere civilizar a los habitantes de la Tierra del Fuego, y Darwin está en contra de eso. Ahí aparece el tema muy tradicional de la literatura de la civilización y la barbarie. Llegan los europeos y quieren civilizar al hombre natural. Entonces, incluso yo pienso que la historia de Darwin como que tiene más elementos ideológicos, mientras que los casos son como más morales, más enfocados desde lo moral, esas dos vertientes. Pero sí, yo pienso que hay unas, hay ideológicamente hablando, hay una profundidad mayor que la mera discusión del darwinismo en la novela. Y hablaste de transformación también, cuando estabas tocando el tema de la adaptación, de transformación física, que esto es algo también muy enigmático, que en el siglo XIX se creía en la frenología, ¿no? Y para criminalística se utilizaban mucho estas tesis. Dependiendo de la fisonomía de un individuo, se decidía cuáles eran sus cualidades morales, se los tipificaba. Frente amplia, ojos demasiado unidos, etcétera. Entonces, este tipo responde a un criminal, perfecto, ¿no? Un potencial criminal, por ejemplo. La nariz, si la nariz es de tipo romano, es decir, lo que nosotros llamamos aguileña, ¿no? Entonces se trata de una persona con carácter. Si es de tipo griego, es decir, recta, entonces se trata de una persona con cualidades espirituales. Pero si es chata, se trata de un tipo mezquino y holgazán. Y entonces Darwin tenía la nariz chata. Y Fitzroy al principio no quiere subirlo al Beagle por esta razón, ¿no? Y todo esto ahora parece como cuestión
de la mera fantasía, ¿no? Ficcional, y sin embargo son creencias que se tienen hasta hace muy poco todavía. Todavía en la novela de principios del siglo XX vemos los usos de la frenología para describir a los personajes, a los buenos y a los malos, y en casos de criminalística todavía en algunos lugares esto opera como si pudiera ser válido, ¿no? Como si se pudiera saber a través de la fisonomía. Y son, desde luego, que detrás de esto lo que hay son creencias xenofóbicas, obviamente, ¿no? Se trata de eso. Pero en esa época se creía. Y cuando Darwin regresa del viaje, el padre hace las mediciones de cráneo, de nariz, de todo, y se da cuenta, fascinado, de que su hijo ha cambiado, ¿no? De que su hijo responde, tiene ya los rasgos que se necesitan para declararlo, pues no un genio, porque el padre no sabía que era un genio, pero sí un notable, ¿no? Con todos sus conocimientos. Y de alguna manera esto influye en la recepción también de las posteriores teorías. Bueno, pues yo no tengo más preguntas. Por lo pronto, no sé si hayan preguntas por parte del público, del auditorio. Siempre hay como un minuto de mudez total, ¿no? Y luego ya vienen o las dudas o las réplicas. Y claro, también es difícil hablar de una novela que, pues que no se ha leído, ¿no? Sí. Eso es muy difícil, pero va a estar en la ventana. Aunque sea mala y hayamos llegado tarde, pero como que hay varias novelas actualmente que revisan el tema darwiniano. ¿Por qué crees que sea esto? No sé si hablaron al principio. No, pero ya me lo habían dicho. Fíjate que soy amiga de Sabina Berman, ¿no? Y no sabía que estaba escribiendo una novela que tenía que ver con Darwin. Y ambas la publicamos el mismo año, la nuestra, que evidentemente cada una habla de cosas distintas, ¿no? Pero ¿por qué hay una fascinación por Darwin? Lo primero que se me ocurre, y no sé si sea cierto o no, pero es una intuición. Yo creo que todos los descubrimientos que tienen que ver con la genética, ¿no? Con esta otra forma de memoria que no tiene que ver con el inconsciente, del gran descubrimiento de Freud, que es otro parteaguas, es que algo habla a través de nosotros, algo habla por nosotros, sin que sepamos, ¿no? Pero es que ahora hay una tercera memoria, hay otro cuerpo más dentro de nuestro cuerpo que habla a través de nosotros, y es la memoria genética. Y resulta que la memoria genética no solo afecta en términos de las enfermedades que vas a tener o no vas a tener, o de la longevidad, etcétera, sino también de conductas. Resulta que también se habla de comportamientos que tienen que ver con tus abuelos o tus bisabuelos o tus ancestros que tú no conociste, pero que tú estás imitando, con gestos y con tendencias, ¿no? Y esto es algo también muy fascinante. Yo creo que los descubrimientos en genética, que el hecho de que la ética vuelva a ser un tema importantísimo en esta época, por los descubrimientos científicos, por la aparición de la inteligencia artificial y la manera en la que esta nos está afectando, nos está haciendo mutar, ¿no? Evolucionar hacia otra cosa. Todo esto hace que algunos volvamos al referente original, que es Darwin, imagino yo, ¿no? Hay una fascinación por la biología. También el hecho de que podamos transformar nuestros cuerpos, la transformación del cuerpo, la mutación de género, por ejemplo, ¿no? La mutación transgenérica, el decidir quién eres a partir de la ingeniería y de la medicina y de los fármacos, es una cosa increíble. Yo creo que ninguna época de la historia ha ofrecido fármacos o distintas posibilidades de percepción de lo real, si quieren verlo así, ¿no? Legales, en una cantidad tan grande como la nuestra. Vas a una farmacia y pides unas aspirinas y te dicen, pero no quiere ver nuestro catálogo, ¿no? Y el catálogo tiene una variedad de medicamentos que no necesitas para otra cantidad de cosas. Los antidepresivos que se venden sin receta médica y que se venden al por mayor, porque una de las pandemias es la depresión. Yo creo que todo esto nos vuelve a situar en la biología, pero eso solo es una intuición, no sé más.
Sí, yo quisiera decir algo al respecto. Yo hace unos meses estuve en un congreso en la Iberoamericana y precisamente lo que hice fue tratar las dos novelas sobre Darwin, la de Sabina Berman y la de Rosa Beltrán. Y pienso que hay puntos de contacto. Son maneras distintas de atajar el tema de Darwin, pero hay puntos en que coinciden en algunas cosas, las dos novelas. Llama la atención que fueron escritas el mismo año y que hayan algunas coincidencias, a pesar de que la de Sabina es como más histórica y esta es más social, a mi modo de ver. Se enfoca más a la sociedad, la otra más a una Actual. situación, a una intriga histórica, de unos islamistas que quieren apropiarse de un documento, de la autobiografía de Darwin, desaparecerla. Y esa es la intriga, ¿no? Pero sí hay puntos de contacto. Por ejemplo, un punto de contacto es la llegada a la isla de James y el efecto que tiene sobre los animales, que los animales nunca habían visto un ser humano y no se espantaban. En la novela de Rosa Beltrán hay una iguana y la agarra, Darwin la agarra por el rabo y la iguana la mira y dice, ¿por qué me agarras el rabo? Como si le estuviera preguntando. Entonces, también en la novela de Sabina Berman coincide un poco eso, esa visita a la isla de James, donde él en las Galápagos, donde él tiene esa iluminación tan grande que desata toda su teoría. Bien. Sí, pero quizá la conclusión es distinta porque en el cuerpo expuesto lo que yo me voy a preguntar es, a partir de esa iguana y a partir de estas especies que no se inmutan porque no han visto homínidos antes y porque no las han atacado, ¿qué pasa con los fueguinos? ¿No? Ahí hay un correlato que tiene que ver con estos indígenas a los que se llevan a Inglaterra y los enseñan a hablar inglés y a vestirse y a ser civilizados, verdaderos seres humanos. ¿Y qué pasa? La tragedia, la desgracia de ellos cuando regresan a su isla, ¿no? Porque desde luego, pues ellos vuelven a ser los que fueron. Uno siempre se integra al grupo social al que quiere pertenecer y ya no les cuento con qué nefastas consecuencias. Pero es curioso, sí, y no hablamos de esto, Sabina y yo. Hablamos de otras cosas, pero nunca hablamos de esto. Fue rarísimo. Bueno, hablaba sobre como esta casi obsesión por mejorar y avanzar siempre, como que evolución es casi como un sinónimo, se da por hecho de que es para mejorar y que es hasta incluso estresante, ¿no? Siempre como buscar avanzar, mejorar y ser mejor. Y no sé, como me interesa saber por qué piensa que existe esta necesidad del ser humano de siempre ir hacia adelante y nunca hacia atrás, o sea, nunca como… Bueno, hace un rato dije que evolución en el sentido darwinista no significa ir hacia algo mejor, no necesariamente, y que los médicos hablan de ver cómo evoluciona un paciente y ese paciente se puede morir, ¿no? La palabra involución como tal no existe en medicina, pero el personaje la maneja porque está tratando de ver cómo es posible que estos cuerpos actuales, los de la colección, se adapten. A pesar de todo el cambio brutal que han sufrido, se adapten y sigan vivos y sigan, como dices tú, hacia adelante, ¿no? Bueno, la pregunta que está latente en toda la novela es, ¿hacia dónde? ¿Hacia adelante a dónde? ¿Y cómo? ¿Cómo es posible, ¿no? Si los niveles de competitividad cada vez son más altos para ustedes, los jóvenes, entrar al mercado de trabajo va a significar trabajar 3 veces más. ¿No? Y no es que no trabajáramos los demás, sí, trabajábamos, ¿no? En épocas anteriores, pero cuando vas comparando la pérdida de calidad de vida de las generaciones de atrás hacia adelante, te das cuenta de que ya casi es invivible una atmósfera así. Ahora existe lo que se llama en Estados Unidos la vuelta heroica, a lo mejor ustedes saben de esto, ¿no? En los grandes corporativos, el joven profesional trabaja durante todo el día y luego se regresa y toda la noche. Se regresa en su automóvil a su casa a darse un baño, vestirse con ropa distinta y otra vez a la empresa. Esa es la vuelta heroica, ¿no? Esto ya es sobrehumano, esto va más allá de cualquier posibilidad de que el cuerpo sobreviva, de que el corazón sobreviva a esto, ¿no? A estos niveles de estrés,
a esta forma de vida tan violenta, no hablemos de nuestro país, la violencia en sus distintas formas, ¿no? En las ciudades y fuera de las ciudades. Sí, estamos evolucionando, pero ¿hacia dónde? Eso es lo que la novela se pregunta. Gracias. Al principio de ahorita la plática mencionaste que una de las características que tienen pues precisamente el programa de, creo que Cristina se llamaba, uh-huh, era que hacía cosas que eran toda la forma, pero no el contenido. Y bueno, a mí se me saltó mucho porque precisamente ayer leí un post en Facebook que decía que una de las compañías más grandes era Facebook, porque, o sea, que era algo, no sé, era una compañía que era de puro contenido, pero ellos no creaban el contenido. Y una compañía de taxis que era la más grande, Uber se llama, que no tiene sus propios taxis y cosas así. Entonces, es como estar viendo toda esta cosa, cosas muy grandes, pero que no tienen su propio contenido en sí, que es precisamente lo que tú manejas. ¿Por qué crees que esto se esté dando así, que haya tantas cosas, pero que no tengan contenido? Bueno, yo haría una distinción entre lo que los ejemplos que tú diste y el programa, ¿no? En el programa había una persona que pedía un aplauso. Todo era auténtico, toda la experiencia del aplauso, salvo las razones por las que le aplaudían. Es un programa que habla de forma sin contenido. Es un relato donde lo único que falta es el contenido, ¿no? Pero están todos los demás elementos de una narrativa. El personaje, el momento climático, la conclusión, la emoción, como estructura narrativa es muy interesante, pero falta el contenido. Y eso es un poco lo que se oferta en los libros de autoayuda, decía yo, ¿no? Cómo hacerse rico sin dejar de ganar el salario mínimo, o sea, estas cosas. Los otros ejemplos que tú das, Facebook, yo sí lo incluiría y no diría que es una estructura de puro contenido, todo lo contrario. Es de forma, básicamente lo que ahí se explota es la forma, y además es una forma que tiende a uniformar a los participantes, porque decíamos al principio que la mayoría de los que se retratan y mandan sus fotografías están en una situación alegre, eufórica, en fiestas casi siempre, o comiendo, o acompañados, ¿no? La otra parte de la vida es la que no se muestra, ¿no? Es bastante repetitiva, es casi la misma secuencia de los juegos electrónicos. Entonces, tienes toda la estructura, ¿no? Y se repite y se repite, ¿no? No importa que se llame A, B, C o D, ¿no? ¿Por qué creo que se da esto? No sé, es una de las características de nuestro tiempo, privilegiar la forma porque sobre el contenido, porque es una época hedonista, porque es una época que tiende hacia… negar, ¿no? Todo aquello o aplacar o acallar todo aquello que es intolerable, supongo que porque la época misma es intolerable. Mira, para mí es muy extraño haber vivido en la universidad en los 80, a principios de los 80, cuando todavía leíamos a Sartre, a Simone de Beauvoir, a Camus, o sea, todos estos eran puntales de la cultura y no es que fuéramos existencialistas, ¿no? Bueno, tampoco soy tan antigua, pero la palabra compromiso yo creo que era una palabra que definía esas generaciones, ¿no? Y entonces nos íbamos a alfabetizar y hacíamos mucho trabajo social y éramos activistas y bueno, esto llevado a casos incluso muy extremos. Y lo que queríamos para nuestras vidas, por ejemplo, además de hacer algo que tuviera un sentido social, en términos familiares era irnos de la casa muy pronto. Yo me fui a vivir sola a los 17 años, ¿no? Y lo viví, digamos, de manera muy feliz, no estaba peleada ni nada. Y ahora es todo lo contrario, ahora los jóvenes se quedan en casa de sus padres el mayor tiempo posible, ¿no? Cosas impensables para mi generación, que alguien se quedara hasta los 30 años con sus papás, eso hubiera sido, bueno, en fin, algo impensable. Las épocas cambian, son distintas. La publicidad y los medios de comunicación están demasiado metidos en nuestras vidas, demasiado metidos en nuestras conciencias, son los que rigen los modelos aspiracionales, ¿no?
Creo que eso es una, esa es una de las razones. Bueno, yo. Aquí. Bueno, un poco yo creo que relacionado con lo que ahorita estaban diciendo, que igual, ¿hacia dónde vamos ahorita en esta generación que estabas hablando de la exposición y nuestra necesidad de exponernos? Y bueno, relacionándolo con lo de Darwin, de que decías que la mente de Darwin se podía adaptar a esta nueva ideología rompiendo el paradigma, pues me pongo a pensar hoy en día, como digo, me he preguntado a mí misma, ¿cómo, o sea, cuáles van a ser las siguientes ideologías que yo vaya a cambiar mis propios paradigmas? Sigo una sociedad de, yo creo que más bien de construcciones de ideologías, más que construcciones de ideologías, como que tuvimos el existencialismo y el comunismo y el, hablando de política, todo esto, y ahorita yo creo que el único ismo así que está potente es el feminismo, pero que no tiene nada que ver con un ismo tradicional, pero es esto de que cómo va la sociedad a adaptar sus paradigmas a nuevas ideologías si no se están creando nuevas ideologías, se están desconstruyendo las ideologías. Hay una moda de pensar que se están deconstruyendo las ideologías y que es el fin de las ideologías, por lo tanto, ¿no? Pero y esto viene además desde, digamos, inicios del siglo, ¿no? Porque siempre hay una tendencia apocalíptica cuando termina el siglo. Si ves la pintura del siglo, de fines del siglo XIX, también era decadentista, también las representaciones femeninas son andróginas, etcétera, ¿no? Existe esa pulsión, esa necesidad. Y entonces se hablaba del fin de la historia, del fin de la filosofía, etcétera, el fin de las ideologías. Es cierto que por un lado se están superando algunas ideologías, es obvio que eso tenga que pasar, ¿no? Porque terminaron un ciclo. Es obvio que se cuestione todo lo que tuvo que ver con el marxismo-leninismo y todo esto, ¿no? Bueno, sobre todo con el comunismo. Después de lo que ocurrió con los gobiernos, ¿no?, y con los pueblos. Pero eso no quiere decir que no se construyan nuevas ideologías. Esa es la parte en la que yo creo que no concuerdo. Es una época de cambios vertiginosos, eso sí. Uno de los ismos es adaptarse a esos cambios continuos, ¿no? Pero es una época también fascinante porque, por un lado, los avances en medicina, por otro lado, los avances en términos de las comunicaciones, las nuevas tecnologías, todo esto está llevándonos a otras maneras de relacionarnos, a distintas maneras de relacionarnos. Yo digo que yo no soy como ese, como el personaje que aparece aquí, porque no crean que solo satanizo mi tiempo, ¿no? Pues yo también estoy viva, este también es mi tiempo, aunque haya tenido otros tiempos. Y yo no creo que comunicarte a través del internet o a través del teléfono móvil, ¿no?, con alguien sea no estarte comunicando. No, no creo eso, no lo creo. Ni creo tampoco que sea aislarse. Son formas distintas de comunicación y de estar presentes. Vi un programa que me impresionó muchísimo en las TED Talks, a lo mejor les son familiares, ¿no? En el que se hablaba de que hay una estadística en las empresas donde se ve que hacia las 11 de la mañana, más o menos, todo mundo tiene necesidad de comunicarse con alguien que le es cercano, ¿no? La familia, la pareja, algún amigo, alguna amiga. Así que esto de que el trabajo y los teléfonos nos aíslan, vivía más aislado quien entraba a una fábrica a principios del siglo XX, ¿no?, por ejemplo, o en el siglo XIX, y durante 8 horas o 12 o más no volvía a ver a ninguno de sus seres cercanos, ¿no? Son formas distintas de relación con el mundo, son formas distintas de lectura. Sí creo que estamos construyendo nuevos paradigmas, por supuesto que sí. El de la tolerancia es uno, el de la conciencia ecológica es otro, ¿no?, muy, muy fuerte. En fin, paradigmas que tienen que ver con lo global, ya no con lo local, nada más. O el de la diversidad, ¿no?, que está claramente en tu novela y también en la de Sabina Berman, ¿no? Yo me quedé pensando en esta necesidad de volver a ver a Darwin y que coincido plenamente en que en nuestra era de biotecnologías, ¿no?, donde parece que podemos intervenir
en la vida misma, hay esta necesidad del referente de quiénes somos, ¿no? De qué es la vida y de quiénes somos. Porque es curioso que el mismo año no solo aparecieron las dos novelas, sino también la exposición. Sí. Y eran completamente, sí, no había comunicación, ¿no? Sí. Sí, sí. Y a mí me tocó, bueno, yo leí las dos novelas ese año y me tocó también ver la exposición y tener a Darwin tan presente y pensar que hay también esta idea del héroe, es decir, es un héroe intelectual Darwin, ¿no? Desafía a su tiempo, es fiel a un principio y es un observador cabal. Y pensaba cómo en el personaje de tu novela quiere parecerse a ese héroe, ¿no? Quiere él también, incluso lo ve como un sacrificio, ¿no? Él se siente inmolado por una sociedad que no lo comprende, pero no puede ser un héroe, ¿no? Sí. Es decir, finalmente es un mal tipo, ¿no? Porque le hace falta una consistencia. Una consistencia moral ahí, ¿no? Entonces, parecería como si nuestro tiempo justamente hace difícil la construcción de héroes y necesitamos voltear a ver a quienes nos dan referentes, ¿no? De alguna manera. Esa puede ser otra razón, sí. Sí, y la primera, esa mirada nostalgiosa al animal que fuimos, ¿no? Al animal que todavía somos, ¿no? Aparte de Darwin, hay una serie de actos darwinianos, como decías tú, que también ocurren en este momento. Por ejemplo, esa exposición de los cuerpos plastinados, bodies, te tiene que llevar a Darwin necesariamente el verla, ¿no? A lecciones de anatomía y a Darwin. Es decir, a pensar por qué nos horroriza ver un cuerpo por dentro, estos cuerpos plastinados. ¿Es que solo somos piel? ¿Es que principalmente somos piel? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué resulta tan inquietante ver estos cuerpos plastinados, ¿no? El fotógrafo, el que toma fotos de la gente desnuda. Sí, no, el fotógrafo Tuning. Que toma a la gente desnuda. Eso pareciera que estamos en una época en que el cuerpo tiene importancia, es un discurso el cuerpo. Hay algo importante que se está dilucidando sobre el cuerpo. Sí, seguro, porque, pues, ¿qué otra cosa somos, no? Al menos esta dicotomía alma-cuerpo es algo que ya está superada, no podemos verlo así, no podemos pensar en esas almas descarnadas, tienen que tener carne, ¿no? Y hablábamos de cómo la gestualidad no puede darse sin cuerpo, ni el dolor, etcétera. Para mí es también inquietante ver que somos capaces de coleccionar a otras especies sin los menores miramientos, no digamos de comérnoslas. Están en los zoológicos, ¿no? Están en los laboratorios, en cualquier cantidad de lugares. Y las colecciones de humanos nos desconciertan y nos fascinan, las dos cosas al mismo tiempo, porque están las momias y todo el mundo va a ver a las momias. Es una cosa horripilante, es que las momias de Guanajuato ya están intervenidas, eso yo no podía ni siquiera concebirlo. O sea, les atravesaron estacas, les pusieron luces, las convirtieron en un espectáculo, ¿no? A lo Hollywood, a las momias, ¿no? Y uno siente que hay algo sacrílego en eso, ¿no? Pero bueno, es una realidad, ahí está, esta fascinación, repulsión, esta relación tan distinta con el cuerpo. Cuando nos escribimos textos, estamos hablando de cuerpo también, hay un cuerpo textual. No es cierto que no haya cuerpo. ¿Cuánta gente se ha enamorado a través del internet, ¿no? Porque cuando escribes largamente, es muy difícil ocultar tu identidad. Tienes que ser casi como el personaje de la novela para ser capaz de reinventarte de veras de cero, sin dejar ningún lastre. Es difícil, es muy complicado. Ay, sí. Perdón. ¿A qué cree usted, en su opinión personal, que se deba esa necesidad humana de pensar que hay algo superior a nosotros que nos trajo aquí? No tengo la menor idea, ¿no? Yo lo que dije fue que, no sé, me hice la pregunta de si no será una necesidad biológica, es decir, si no tendrá que ver con la sobrevivencia. Porque si tú piensas en términos darwinianos, el milagro, el verdadero milagro, es que estemos aquí, en este momento.
Si tú piensas que no hay nada antes y no habrá nada después, y que por alguna razón estamos aquí ahora, comunicándonos, conversando, compartiendo, ¿no?, compenetrándonos, ese es el verdadero milagro de la vida. Desde el punto de vista darwiniano no hay ningún sentido para la vida más que reproducirse. Y sin embargo, los seres humanos siguen volviendo a esta idea de un ser supremo, ¿no?, de Dios. Pues, no, yo no lo sé, yo no tengo la respuesta. Bueno, ¿acá o? Bueno, primero que nada no he leído el libro, entonces por lo que escuché voy a preguntar. Pero lo vas a leer. Sí, lo voy a leer, me interesó. dijo usted que el libro se cuestiona si esta evolución nos está llevando a un progreso o a una a un retroceso. Deterioro, sí. Bueno, ¿usted en qué medida cree que este deterioro, por así decirlo, se vea influenciado por las condiciones biológicas, y en qué medida cree que se vea influenciado por las experiencias vividas, por lo que nos rodea, por el contexto, el entorno? Esa es mi pregunta. Bueno, pues la tentación primero es decir que por lo que nos rodea, claro, por la cultura, porque ya hablamos de inteligencia artificial, de manipulación de alimentos, hablamos de todo esto, ¿no?, de fármacos y de tal, que pues nos están llevando a vivir mal, ¿no? Esa es la verdad, ¿no? Monsanto no nos ha llevado a vivir mejor, ¿no? Pero por otro lado, no puedo decir que no haya también una causa biológica, porque la pregunta de fondo es ¿por qué somos el único animal que se autodestruye? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto? En todas las demás especies, incluso hay crímenes que se cometen, bueno, no son crímenes, pero en fin, hay asesinatos, ¿no? O hay lo que desde el punto de vista humano no tiene una razón más que la perversión, ¿no? Al infligir dolor a otro, por ejemplo, cuando el gato juega entre, así le llamamos nosotros los humanos, ¿no?, juega con el ratón, lo está destrozando, ¿no? Esto existe, pero no se autoinfligen dolor, no se causan daño, y esto es rarísimo, los seres humanos sí lo hacemos, no sé por qué. A mí me gustaría saber cómo fue su primer encuentro con Darwin y qué preguntas surgieron después de esto. Bueno, el primer encuentro fue igual que ustedes en la prepa, ¿no? O sea, leímos todos a Darwin. Bueno, yo no fui a una escuela creacionista, afortunadamente. Y leímos una versión muy sintetizada del origen de las especies, del sexto tomo, y nos hablaron de los viajes y, en fin, de manera muy, pues sí, sintética, nos hablaron de Darwin, fue mi primer encuentro con él, pero muchos años después volví a Darwin y volví a Oparin, al origen de las especies, porque siempre me ha llamado todas estas otras formas de concebirnos que no tienen que ver nada más con las construcciones culturales, sino con las construcciones biológicas y físicas, para explicarnos. Es otra manera de leernos, ¿no?, de lectura. Esto es una fascinación que tenía yo desde hace muchos años. Pero la investigación profunda para la novela, que me tomó 3 años, ya tuvo que ver, como les digo, con estos casos. Y ahí lo que yo hice, igual que en otras novelas que he trabajado, fue irme a la bibliografía ancillar, ¿no?, no solamente a la más conocida, al origen de las especies, sino también a las cartas a Emma, a lo que escribieron sus contemporáneos, por ejemplo, no solo leer los viajes de él en el Beagle, sino también lo que se escribió sobre Darwin años después, a todo ese mundo fascinante que él construyó sin saber que lo iba a construir. Bueno, yo solamente quisiera hacer algunas referencias a lo que se ha dicho. Por ejemplo, acerca de las 3 heridas narcisistas al ser humano, es decir, no somos el centro del universo, no somos de creación divina y no somos dueños de nuestras propias acciones, que era lo que mencionaba sobre Freud. ¿No somos dueños de qué? Perdón, ¿podrías hablar un poquito más? Sí, no somos dueños de nuestras propias acciones, que era lo que mencionaba de Freud. En relación a lo que se ha hablado de, por ejemplo, de la fascinación del cuerpo,
Recordemos que Freud también hablaba acerca de que pues, lo que no se habla, el cuerpo lo expresa. Por ejemplo, también acerca de lo de las momias, por ejemplo, la iglesia no ha dicho nada sobre las momias, sin embargo, cuando vino hace años la exposición de estos cuerpos modificados artísticamente de cierta manera, dio un grito en el cielo, es como que ¿cómo es esto posible? Pero no dijeron nada también sobre las momias. Y acerca de lo que mencionaba de la historia del hecho de que tenemos, por ejemplo, gestos o cosas de personas de nuestra familia que no hemos conocido, vuelvo otra vez a Freud, o sea, cosas que no se hablan se transmiten generacionalmente, no necesariamente biológicamente, sino psicológicamente hablando. Solo, en todo lo demás estoy de acuerdo, en todo lo que dijiste, pues no hay nada ni que añadir ni que objetar, salvo en lo último. No, es una tercera memoria, es más allá del inconsciente, tiene que ver con la genética, tiene que ver con lo que se transmite a través de los genes. Como novelista, ya acabas de decir que la investigación te llevó 3 años, ¿qué nuevos retos, independientemente de los temas de investigación y qué nueva exploración de ti como escritora te dio la novela? Fíjate que me acercó a un tema del que estoy escribiendo ahora. No sé de qué, no sé cómo brinqué, pero estaba latiendo todo el tiempo desde el primer caso, desde el caso del arte del deterioro, a observar el final de la vida. Estoy escribiendo sobre viejos, estoy escribiendo sobre la vejez, pero estoy escribiendo sobre la vejez desde un punto de vista distinto, no al convencional, no como el simple deterioro, la decadencia, la pérdida de facultades físicas, sino me interesa explorar de qué manera, por ejemplo, de qué manera, qué papel ocupa el poder, dónde está el poder de los viejos. Me doy cuenta de que los viejos son poderosos, son poderosísimos, solo que utilizan un lenguaje distinto. No es verdad que solamente sean frágiles, ¿no? Hay ejercicio del poder que he observado en varios casos que me interesa mucho. Estoy escribiendo cuentos sobre eso, sobre otras rutas, otras maneras distintas de enlazar los actos que son importantes en la vida. No quiero generalizar y decir los viejos, pero algunos viejos de los que he estado cerca tienden a darle importancia a algo que en toda su vida pasada no la tuvo, resignifican su vida, ¿no? Y como dice Antonioni, pues realmente la conclusión de nuestra vida la tenemos en el último instante, antes de morir, ¿no? Y esto es algo muy interesante, que empiecen a observar o a darse cuenta de cosas que parece que fueron intrascendentes en sus vidas, son las que tuvieron un significado más importante. En fin, desde distintas entradas estoy viendo la vejez, que es un tema que me apasiona, y acercándome también a lo que ahora se llama autoficción, pero que yo creo que todo es autoficción, porque si la escribe uno, pues es autoficción. Pero a ver cómo estoy situada, ¿no?, en el contexto de esto que estoy escribiendo.